¿Qué tal? Rodrigo, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien. Un gusto tenerte aquí. Rodrigo. ¿Se te hace? Se te está estilizando. Yo creo que está preparando. Se está preparando para el amor y la amistad. Es el 14 de febrero. Es lo que así nos tiene a todos. El amor es lo que te transforma. Es lo que ocasiona. Eso es. Yo solamente tengo una petición. ¿Quién puede modificar que sea el 16 de febrero después de la quincena? ¿Cómo se les ocurre el 14 de febrero cuando andas rayando? Ya no tienes ni dónde caerte muerto. Créeme que sí. Muchos lo hemos pensado, hermanito. Sí, 16 de febrero yo lo propongo que sea ya el nuevo día del amor y la amistad. Oye, no lo había pensado. Un día después de la quincena. Ay, tienes mucho dinero. Ayudaré. Él no tiene problema. Él no tiene problema de quincena. Oigan. Pero bueno, pues precisamente estamos tocando este tema porque es el tema que nos traes el día de hoy, Rodrigo, una encuesta acerca del día del amor y la amistad. ¿Qué es lo que opina la gente? Fíjense que lo que les tengo que decir es que los mexicanos creemos que los hombres somos mucho más románticos que las mujeres. Eso es totalmente cierto. Completamente. Completamente. Se los voy a tratar. ¿Ustedes creen? Uno es atento. Toda la encuesta que hice, que es una encuesta a nivel nacional, la dividí en dos. Tenemos muestra para mujeres y muestra para hombres. Ok. Eso quiere decir que están representados los dos. Y les pregunto, ¿en este momento usted diría que está enamorado o no? ¿Ok? El 66% de los hombres decimos que estamos enamorados, mientras que el 55% de las mujeres dicen estar enamoradas. O no están seguras. O menos. O están menos enojadas mujeres por algo. O se enojaron en la mañana. Exacto. Se les acabó o el las amor. Agarré en un mal momento. Es la confuso entrevista. De repente. Exactamente. Bueno. ¿Y tu amor es correspondido? Y los hombres, no sé si por ingenuos o por orgullo, el 96% decimos sí, sí somos correspondidos. ¿El 96%? 96%. No, ya ves. Y el 88%. O sea que confían más en ellos mismos y dicen sí, claro, están enamorados de mí también. O les da pena pensar otra cosa. Exacto. Puede ser. Y las mujeres, el 88% dice que sí es correspondido. ¿Ok? Poco menos que los hombres. Poco menos también. Un poco menos. ¿Usted alguna vez ha sufrido por un amor no correspondido? Y los hombres y mujeres en la misma cantidad, 44 y 43%, dicen que sí. Que alguna vez han ahí sufrido. Ahí estamos por más un parejos. Muy parejón. Ahí está. Todos hemos sufrido por algún amor. ¿Y usted ha hecho sufrir a algún enamorado porque usted no le correspondía? Y ahí es donde se nota que los hombres somos más nobles, más derechos. ¿Qué porcentaje? Y ¿será? Muchas más mujeres, el 50%, dicen que ellas sí han hecho sufrir a alguien por amor. Es que no, hombre, yo... No, y los hombres solo el 44%. No, yo creo que tiene que ver con el hecho de que los hombres puede que sean un poco más lanzados, más aventados al decir, digo, al mostrarse interesados por una mujer. Y es por eso que las mujeres rechazan más. ¿Crees? Yo creo. No, es un deporte para ellas. Es un deporte. Yo creo. Tienen hasta trofeos. Yo he visto, tienen congregaciones, tienen sus trofeos donde las mujeres, ya batea cuatro. Ay, sí. La nueva ¿van a hacer un historial? Sí, sí. Esta así tiene fama de la canija, ¿no? Exactamente. Sí, sí, es un deporte para ustedes. ¿Tú crees? ¿Y a usted alguna vez lo han engañado o traicionado? 42% de los hombres aceptan que han sido engañados alguna vez. Y 51% de las mujeres... Los que se enteraron, que esa es otra cosa. Exactamente, por ahí tiene que ver. ¿Y las mujeres 51%? 51%. Y luego, ¿usted ha traicionado o engañado algún amor? Ahí sí los hombres en cero, ¿no? Solo el 35% de los hombres reconoce haber engañado o traicionado alguna vez a su amor. Y las mujeres. Y me parece altísimo, ya. Sí. Fue un ejercicio de honestidad ese. Sí. Y 22% de las mujeres reconoce haber traicionado o engañado. Sí, pues menos. La siguiente pregunta, Rodrigo, tenía que ser, ¿y usted miente? ¿Qué tan seguido? Hubiéramos subido un 90. Y al final hicimos una batería de preguntas en las que comparamos directamente las respuestas de los hombres y las mujeres. ¿Usted cree que las siguientes frases aplican en el amor o en la amistad o no? Uno, el amor dura para toda la vida. 67% de los hombres creemos que sí y 68% de las mujeres también creen que sí, el amor dura para toda la vida. Luego la práctica ya lo complica todo, pero sí, de hecho. De creer lo creemos. En teoría todo bien. Y aquí fíjense, ¿ustedes creen en el amor a primera vista? 53% de los hombres decimos que sí. Sí existen. Sí, te enamoras. Y las frías y calculadoras de las mujeres, el 52% dicen que no. ¿Ustedes creen? No, yo sí creo. ¿Tú? Que el amor, claro, hay amor, claro, a primera vista. Claro. ¿Quién no se enamora? Una frase es, no hay otro como el primer amor. Y ahí sí,
las mujeres dicen que sí, no hay otro como el primer amor, y los hombres que somos pues, mucho más abiertos a otras experiencias, decimos que no solo el primero, sino hay muchos amores. Hoy no vas a dormir en tu casa, pero Rodrigo. Fíjense, sí, ya, por favor. Va a estar en problemas. Por cierto, un saludo a mi mujer, un beso en el Día del Amor y la Amistad. Claro, resulta. Cómprale algo mejor. Fíjense la frivolidad de las mujeres, por favor. Para enamorarse importa la atracción física. Y los hombres 50% decimos que no. No les creo. No. No les creo, el 50% dice que no. Y el 50% de las mujeres dice que sí. Importa. Es importante. Sí, es importante. ¿Que sea para guapo? Todos. ¿Que sea guapo? Que te guste físicamente. Es relativo. Es subjetivo, sí, sí. Más bien. Es más gratificante el amor que la amistad. Los hombres creemos que sí. ¿Que sí es más gratificante? El amor que la amistad. Y las mujeres no. Las mujeres creen que es más gratificante la amistad que el amor. Está difícil. Los hombres son mejores amigos que las mujeres. Y ahí sí estamos de acuerdo, hombres y mujeres, que no. No sé por qué, yo he visto muchas amigas que se despedazan, pero luego ya se... Los hombres son muy chismosos, muy chismosos. Otra cosa en la que estamos de acuerdo, hombres y mujeres, es que en las mujeres aman más que los hombres. Se entregan más. No, son más intensas, ¿no? Sí. ¿Tú crees? Sí, mucho, o sea, sí, intensas. Ya. Ya así cuando se, ya se van como hila de media. ¿Tú crees? Se ama, ya se enamoran y bye. Se aman más. No, depende. Cuando es joven, hombres y mujeres están de acuerdo. Yo creo que se es más inocente cuando es joven. Pero si ya aguantas con arrugas, con olores, con enfermedades, sin lugar a dudas, se ama más cuando ya estás creciendo. Yo tengo un cuartito extra en mi casa, porque si quieres caerme al rato, oye, te doy asilo. Cuando está uno fresquito, joven, guapo, es más fácil amar, ¿no? Es más fácil, bueno. Y además no te han roto el corazón y crees más, confías más. Exactamente, ¿verdad? ¿Ves? Se ama mejor cuando es adulto. Estamos de acuerdo, hombres y mujeres, se llama mejor. No sé si más o más intenso, pero sí mejor. Pues ya, eso crees. Sí, por todas las experiencias que ya tuviste. Ya sabes, eso creemos. Es como una apuesta, creciendo. Ya sabes que lo que estás apostando lo vas a perder, ¿no? Claro. Entonces ya entregas. Ya sabes de qué se trata, sí. El amor se goza más de lo que se sufre. No, ahí sí no. 71% de los hombres decimos que lo gozamos y 62% de las mujeres. Entonces, aunque esta es una encuesta que nosotros hacemos año con año, claro, esta vez pensamos en hacer las diferencias. Y sí existe una gran diferencia en cuestiones del amor, en lo que pensamos los hombres y lo que piensan las mujeres. ¿Se goza más de lo que se sufre? Se goza más de lo que se sufre, según los dos, ¿eh? Tú, Rodrigo. Sí, se goza más de lo que se sufre. Por lo menos más tiempo. Por algo sí, estás ahí, ¿no? Sí. Si no, ya te verás movido. ¿Quién sabe? Hay unos a los que les gusta sufrir. Hijo. He conocido algunos. No, es que ¿de dónde vienes? ¿De qué planeta? No, pues depende de las experiencias. Un último dato. Según el ranking realizado de Second Love, que es una red social, México está en el tercer lugar entre los países más infieles del mundo. Hijo. Pues bueno. Interesante. A mí me dio calor tu pregunta. Oye, de pitón al lado. Con la pregunta que nos quedamos pendientes. Son tres datos duros. No tienen que ver con la encuesta, pero son muy fuertes. A ver. De acuerdo con el ranking realizado por una red social importante, México se encuentra en el tercer lugar dentro de los países latinoamericanos con mayor cantidad de personas infieles. ¡Santo Dios! ¡Ah, caray! Puta, vengo, voy a mi casa. ¿De verdad? ¿Qué está pasando? Y luego dicen que los periodistas, productores y camarógrafos son los más fieles. Esos son los más fieles. Sí. Aparecieron en los primeros lugares. Encuestadores al tope de según fieles. Una encuesta internacional de ocupación y empleo, el 58% de los mexicanos de más de 15 años se encuentra en una relación formal. Okay. 31% solteros y 10% están o separados o divorciados o viudos. Bueno, somos querendones por naturaleza. Así ¿no? es, todos tenemos allá. Bueno. Siempre estamos buscando. Y el tercer dato, chéquense eso, el INEGI dio a conocer que entre el año 2000 y 2015, ¿ok?, el monto de divorcios aumentó en un 136%. Ah, eso sí estuvo por eso. Y el de matrimonio se redujo en un 21%. O sea que la gente se casa menos y se está divorciando más. Exactamente. ¿Y a qué se deberá? A las mujeres. A las mujeres, al carácter. Los hombres obviamente queremos una relación estable. Y duradera. Es las que se van y nos abandonan. Y no, ahí nos dejan. ¿Será que se están aburriendo? No, poco a poco, quién sabe. Por razón no tienes novio, Mariana. ¿Será? Híjole, bueno, pues,
Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros, por darnos todos estos datos tan interesantes. Ya tenemos pues algún tema de conversación ahora que se acerca el Día del Amor y la Amistad. Pues felicitar a todos. Y háblame en la noche si no te dejan dormir en tu casa. Ya. Si tienes problemas, ya sabes. No, yo fui clarito.